Y también Amazon Fire TV. Soy Cintia de Costa y esta noche pues voy a tener especialistas. Ustedes preguntarán por qué estoy de rosado. Bueno, gracias a Miami Gift primeramente por vestirme, Antonello Shoes por mi calzado de hoy y por supuesto a Icat Salón por todo mis estilistas y el maquillaje. Pero cabe recalcar que este mes de octubre es el mes de prevención, de el awareness de cáncer. Y queremos hablar de un tema muy, muy importante, sobre todo para nosotras las mujeres, que es el cáncer de mama. Y para eso, pues, he invitado en este mes de octubre el ribbon, el rosadito, a una doctora excepcional que tuve el placer de conocerla hace un par de semanas, con quien conversamos un poco para ver qué tema íbamos a tocar y qué mejor que hablar del tema del cáncer de mama. Y para eso voy a dar la más cordial bienvenida a la doctora Frieger. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, bienvenida. Gracias por invitarme. ¿Cómo está? Bueno, vamos a hablar paso a paso, ¿verdad? Primero vamos a hacer la prevención. La prevención de cáncer a la mama, que es un tema tan importante y que es tan frecuente en nosotras las mujeres. Sí. Este mes, pues, nos ayuda a crear conciencia sobre el cáncer de seno. No solo es en las mujeres, también se puede diagnosticar cáncer de seno en los hombres. Y es muy importante que cualquier hombre que sienta alguna masa o alguna induración en el pectoral debe chequearse, porque no es solo el cáncer de seno, es en las mujeres, también hay en hombres, aunque el porciento es mucho menor. Las mujeres deben comenzar a hacerse las mamografías por lo menos a los 40 años si no tienen historial de cáncer en la familia, y si se sienten alguna protuberancia en el seno, deben acudir a su médico primario, a su médico de cabecera. Yo sé que esto es un poco salido de pero a mí me encanta, porque yo creo que estamos aquí para aprender y para educar, ¿no? Por ejemplo, yo normalmente, si estoy en la ducha, vamos a hacer, usted me va a guiar. Si yo estoy tomando una ducha y me estoy revisando los senos, porque yo tengo antecedentes ya de operaciones quísticas, ¿no? Entonces, de los quistes. Entonces, ¿cómo hago? Yo normalmente, no sé si estoy haciendo lo correcto, levanto el brazo y empiezo a hacerlo en forma circular. Uh-huh. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Las protuberancias del seno que tengan, que sean induradas, o sea, cuando ustedes la palpen, se sienta como un frijol seco o como una piedra, tienen que ser muy, muy duras, muy definidas, son de cuidado. Si tienen alguna protuberancia, algún cambio en la piel, ulceración, si tienen alguna secreción mayormente sanguinolenta por el pezón, pues ya ustedes, ya que se conocen los senos, si hay algún cambio, observando también, no solo palpando, deben acudir a su médico. Pero la secreción sale del pezón, pero ¿se aprieta o sale? No, puede salir sin apretar. Sin apretar, sí, eso sí. Es, hay que tenerle sí, cuidado. Sí. Ok. La otra, muy importante, muchas veces sabemos de que nos revisamos y hay una bolita, o lo que me pasó a mí, que encontré y al final pues lo tuvieron que sacar igual. Pero hay veces que hay mujeres que las revisan y dicen, no es de importancia, y es como un racimo de uvas. Sí, depende, que por eso es que deben acudir a su médico, porque no toda la nodularidad quiere decir que sea maligna o que sea premaligna. Uh-huh. Y se revisan con su médico si es una nodularidad que se sienta como una gomita, o pues son usualmente benignas, pero como el paciente no va a saber definir si es una induración o es algo de cuidado, pues debe acudir a su médico. Cuando usted dice la parte de como un frijolito duro, como es la consistencia. La consistencia seco, que es muy, muy duro. Muy, muy duro, sí. Eso sí hay que perder. Sí.
Y por ejemplo, a mí me sucedió que tuve un... Yo pensé que era el ganglio y se me inflamaba cada vez que tenía mi menstruación, cada mes. Y yo esperé casi 8 meses, que no debía haber hecho eso. Entonces, le hicieron la biopsia. ¿Usted cree que es recomendable hacer la biopsia antes? ¿Y qué pasaría si hubiera sido, era benigno, pero qué hubiera pasado si era maligno? Dicen que se puede esparcir. ¿Qué tan cierto es eso? No, se debe confirmar antes de someterse a algún tratamiento radical o quirúrgico. Debe confirmarse si es algo maligno, porque nadie va a hacer una lumpectomía o un nódulo o biopsia de nódulo centinela para una condición benigna. No es como se debe proceder en estos casos. Se debe confirmar con una biopsia, aspirar un poco de tejido, se lo ven en patología y se puede definir si es un carcinoma o qué tipo de, si hay un tumor o si hay células atípicas o si es algo benigno. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, ¿no? En caso que el tumor sea maligno? Y se ha visto casos que se han dicho, ¿no? Hacen la biopsia y eso tiende a esparcirse, es muy peligroso. Incluso hay personas que optan por la opción de retirarse o removerse los senos. Sí, no, siempre se debe confirmar histológicamente. Uno puede creer por palpación que hay que es una masa maligna, que hay un tumor. Y puede ser un quiste, y luego pues se ha hecho un procedimiento quirúrgico que no era necesario y que es deformante. Si se hace una mastectomía bilateral, siempre se va a hacer deformado. Y ¿qué es eso que acaba de mencionar? La mastectomía. Ajá, ¿qué es eso? Hay, dentro de todos los procedimientos que se pueden hacer para cáncer de seno, la lumpectomía, donde se saca el tumor solamente con un margen alrededor, porque debe tener los bordes negativos, y se hace biopsia de nódulos centinela para ver si se ha diseminado los nódulos regionales, usualmente es en la axila. Uh-huh. Eso nos da cierta cantidad de información para saber cómo se va a manejar o ofrecer tratamientos adyuvantes, añadidos a la cirugía. Hay tres tratamientos generales que se ofrecen cuando uno es diagnosticado con un cáncer de seno. La cirugía siempre va a estar envuelta. O sea, una cirugía de tratamiento conservador donde se preserva el seno. Esa es la lumpectomía o segmentectomía, tailectomía, tiene muchos nombres, pero solo se saca el tumor con borde negativo y se hace una biopsia de nódulo centinela o un muestreo de los nódulos de la axila. Hay diferentes procedimientos, pero se preserva el seno. La mastectomía ha ido desde un rango muy, muy radical. Porque ha sido muy alto también. El rango, yo tengo amistades que optan... por hacérsela para irse a la parte segura, ¿no? Pero no es un tumor localizado, o sea, hay que combinarlo de todas maneras, que a eso iba. Si, aunque se haga la mastectomía radical y se hacen su reconstrucción, dependiendo de qué ocurra con la patología final, cuando se evalúa el espécimen, que lo hace un patólogo, tenemos otra cantidad de información y eso, con eso podemos decidir qué tratamiento adicional se va a ofrecer después de la cirugía. Si se hace tratamiento conservador, se debe hacer la radiación localizada, incluyendo todo el seno, que es lo que nosotros hacemos, la radiación externa, es una de las opciones, porque se aumenta el control local en más de un 90%, que no vuelva a recurrir, aunque tenga los bordes negativos. Eso es la guía nacional y los resultados son excelentes. Eso es para preservar el seno. Si se hace la mastectomía radical, muchas pacientes no necesitarían más control local, pero no es el 100%. Hay pacientes que tienen envuelto el músculo esqueletal, el pectoral, o tienen invasión linfática, linfovascular invasion, tienen otros rasgos que van a aumentar la probabilidad de que recurra localmente y de todas maneras van a recibir la radiación. O sea, no hay nada que sea un 100%. Que sea 100% seguro, sí. Hacérsela. Y siempre tienen que acudir a un hematólogo oncólogo, porque sí se ha determinado por los estudios de hace muchísimos años que o sea pastillitas o las quimo o diferentes tipos de modificadores biológicos sí ayudan a que la paciente esté bien sin evidencia de enfermedad por muchos más años. O sea, no porque uno tenga un tumor pequeñito, no quiere decir que sea muy, muy agresivo. No es que, pero si se diagnostica temprano, el paciente usualmente pues tiene mejor resultado y mejor supervivencia. Y
La mamografía, hablemos de la mamografía, sí. ¿No? Yo ya lo hago constantemente por los quistes que he tenido. Es más, mi cuerpo genera mucha hormona y estamos en Estados Unidos, un país que a veces la comida tiene demasiados, sí. Lo vemos en el pollo, lo vemos en la carne, por eso sí. Que trato de evitar y compro orgánico, porque incluso los huevos también orgánicos, ¿no? Porque sí. Tiene demasiadas hormonas. Entonces, mi cuerpo de por sí produce hormonas y al poner más hormonas a mi cuerpo estaba reaccionando acá con quistes, por eso tuve una operación en el seno, luego debajo del brazo. Entonces, ¿qué recomienda en cuanto a la alimentación de estar en un país y además de la mamografía? Porque la mamografía de por sí también es muy dolorosa. Sí. Muchas pacientes sí, por lo menos con la dieta, deben comer una comida balanceada, deben hacer ejercicio y mantener un peso adecuado. Eso es muy, muy importante. Pero todo el mundo, no importa lo que uno haga, hay un porciento de la población que va a desarrollar cáncer. Eso es sin incluir en ese porciento los pacientes que tienen historial familiar muy fuerte genéticos. De cáncer de seno o que tienen genes positivos, sí, para eso que van a desarrollar un tumor en el seno, sin importar la dieta ni nada. Hay pacientes pues, que tienen tan predispuestos, pero ese es el menor porciento. Hay un porciento de la población que va a desarrollar un tumor, no importa lo que uno haga, pero uno puede, si lo diagnostico más temprano y me cuido, tengo más posibilidad de que pueda resolver y que no tenga más problemas. La mamografía, el sonograma es una de los estudios que se hacen en el seno, los MRI, las resonancias magnéticas, pero la mamografía digital todavía nos puede diagnosticar los tumores muy, muy temprano. Y hay que, son muy dolorosas, porque nos ayudan a ver mucho mejor el tejido. Hay una mamografía nueva desde hace varios años, que es la mamografía tridimensional, tomosíntesis. La mamografía tridimensional. O sea que cuando vayamos a hacernos la mamografía debemos, si el doctor nos dice, ok, vamos a hacer la mamografía, pero no, tenemos que exigir que nos haga una mamografía tridimensional. A veces lo incluyen las dos, cuando dependiendo del seguro, y ya las dos las hacen, la digital y hacen también la tomosíntesis. Pero es más recomendable la tridimensional. Sí, las hacen las dos, usualmente, porque todavía pueden comparar y tienen mucha mejor definición, pero no se ha hecho todavía como un 100% que sea nada más que el tomosíntesis. Usualmente pues las están haciendo las dos, y la otra puede definir mucho mejor los tumores pequeñitos. En la sonografía, cuando tengo una nodularidad que quiere seguir el mamografista, un radiólogo diagnósticos, que son los que deben leer esas mamografías, se dedican a leer mamografías todo el día, durante años, y hacen subespecialidades en eso. Por eso deben elegir un lugar donde se hagan mamografía todo el tiempo. Donde usted, por ejemplo, el centro donde está el CB, Oncology Partners, ahí tienen absolutamente todo. Incluso estuve en la locación, si van al Instagram de tú y tu doctor, pueden ver algunos videitos que hice con la doctora, que después vamos a ir a visitar su centro, sí. Para que conozcan todos los avances tecnológicos, todas las máquinas de última tecnología que tienen. Incluso vamos a hablar en un momento, vamos a hablar de la radiación que tienen ahí, porque es tan importante que a veces es preferible hacer radiación que quimioterapia en algunos casos, pero la doctora nos va a explicar un poco acerca de eso. Ya hablamos de la prevención. Ahora, en caso que tengamos el cáncer a la mama, recibamos las radiaciones, o ¿cuál es el síntoma que usted recomendaría, además de tener el quiste en el seno, o algún otro síntoma que nos pueda dar una alerta, sí, de cáncer a la mama? Sería preferible, si no hay historial de seno en la familia, comenzar a los 40 años. 40 años. Y hacerse su mamografía en el mismo lugar, y que sea un lugar donde haya mamografistas, son los radiólogos diagnósticos que dedican su vida a leer mamografías todo el día. Comparan la del año anterior, el año siguiente, y tienen y así uno un puede historial tener exacto. Clínico. El radiólogo diagnóstico es otra parte de la radiología. Lo que yo hago es radiología terapéutica. Yo utilizo rayos X para tratar tumores sólidos, ciertas áreas localizadas nada más. Y se utiliza de diferentes formas. Pero la mamografía es preferible encontrar un tumor bien pequeñito, cuando no estoy sintiendo absolutamente nada. A veces las personas, pues por temor, tengo una masa o tienen una ulceración y se tapan, no se lo enseñan a la familia a veces.
Y un tumor muy avanzado va a crear mucho más problemas. Va a tener un proceso de enfermedad o de tratamiento más doloroso, más molesto. Tienes que regresar muchas más veces a veces al médico que cuando te lo diagnostican temprano. Uh-huh. Sí, tengo que hacerme a lo mejor ciclos de quimo, me quedé sin pelo, a lo mejor, aunque sea un tumorcito muy temprano, pero muy agresivo. O sea que todo depende, ¿no? Siempre es mejor encontrarlo temprano, hacer una decisión de manejo, si me voy a hacer mastectomía o una lumpectomía, un tratamiento conservador, siempre va a estar envuelto o una pastilla, manejo hormonal o quimioterapia. Se hacen muchos estudios genéticos de los tumores en el tejido y se dirige las pastillitas o las quimo dependiendo de qué tipo de tumor tiene uno. Es muy, los avances son impresionantes. En la quimioterapia y en la radiación pues es un poquito diferente, que vamos a hablar en unos minutos. Eso me gusta que mencione que ya hay muchos avances tecnológicos, sí, en cuanto al cáncer a la mama y que vamos avanzando, gracias a Dios, ¿no? Sí. Que estamos podemos controlar un poco más el cáncer a la mama. Uh-huh. A veces por temor de ir al doctor, por temor de que a lo mejor, ¿qué pasaría si...? Yo fui una persona muy imprudente que esperé casi 8 meses pensando que era un ganglio y... Lo que el doctor, me acuerdo que en esa época me dijo, en el momento que me atendió, me dijo, ha sido muy irresponsable y creo que con la salud no se juega. Pero no solamente la irresponsabilidad, ¿no? Sino que para mí era el temor de ir. Y él me dijo, la zona de las axilas y la parte de los senos siempre tiene que estar limpio. Por más chiquito que sea el quiste, uh-huh, por más pequeño que sea el nódulo, no importa. Tienes que ir a tu doctor, a tu especialista, a un oncólogo preferiblemente para que... Por ejemplo, si yo me encuentro ahorita un pequeño quiste, inmediatamente voy a su oficina y me hago una mamografía. La oficina de nosotros solo hace radiación, solo es radiología terapéutica. Debe ir primero al médico, a su médico de cabecera, para, ajá, que tenga un récord de seguimiento. Si encuentra que ese nodulito es sospechoso, piensa que puede ser maligno, se hace la mamografía primero, probablemente hagan un sonograma. Una sonografía de seno puede definir si es una masa sólida o si es un quiste. Y si es un quiste y se ve benigno, no hay que hacer en realidad ningún tipo de biopsia ni nada, ¿no? No se saca todos los nódulos. No se sacan todos. No. O sea que eso no necesita prácticamente operación ahora. No. Si simplemente... Se sigue si hay algún cambio. Por eso tiene que ser un mamografista, alguien que lea bien la mamografía y el sonograma. Se pueden hacer la mamografía diagnóstica y cuando uno se ordena la mamografía diagnóstica van a hacer la mamografía digital, el tomosíntesis, si es indicado, y una sonografía. Y ahí se sigue el paciente. A veces se hace en 6 meses o antes. Si se ve que hay algo, posibilidad de que sea maligno, hay que hacer una biopsia. Biopsia. No recomienda de frente que lo opere. No. Primero una biopsia antes. Hay que confirmar. Siempre uno confirma antes. Siempre. Es una gran opción, ¿no? Definitivamente. Sí. Vamos a hablar de la radiación. Que me pareció curioso todo el tema que tocamos dentro de su consultorio, que hablamos de esta máquina que ustedes tienen, que es súper moderna, incluso para los tumores cerebrales, sí, se les hace un casco especial a los pacientes de acuerdo a la dimensión de la cabeza. Luego también pude ver que estaban... bueno, cuéntanos un poquito más sobre esta máquina maravillosa que pude observar. Sí, la radiación externa se hace en este país con aceleradores lineales. Ellos generan electrones, chocan con un target, con un blanco, y crean un rayo X parecido, o sea, un concepto similar cuando uno se hace un rayo X regular de placa de pecho. Pero el rayo X que nosotros generamos con ese acelerador es terapéutico, tiene una energía muy alta, no se ve, no duele, el paciente no se da cuenta, excepto cuando escucha la máquina que se está tratando un área específica, pero se pueden hacer diferentes campos y se puede proteger mucho tejido normal, no como los tiempos de antes que no se sabía, o sea, se tenía que marcarle al paciente por fuera y se trataban áreas muy grandes. Ya no es así porque nosotros pues, tenemos la capacidad hoy día de guiar el tratamiento con imagen. O sea, que va de frente bien al problema. Pequeño, muy, muy dirigido. Se hace en arcos usualmente, uh-huh, o con diferentes campos porque se ha determinado que entrar de un campo nada más
tiene mucho más efecto secundario en ese tejido. Pero si voy dispersando la radiación en cierta área y puedo distribuir mejor la dosis, por ejemplo, en el área que yo quiera tratar, y voy a disminuir el efecto secundario en el tejido normal. Y, por ejemplo, con esta máquina de radiación, ya me está diciendo que a veces es mejor hacerse radiación que quimioterapia, no, o es dependiendo las dos, del caso. Siempre va a haber el cirujano, el hematólogo oncólogo, o quimo, o pastilla, o manejo o manipulación hormonal. La pastilla. Y la radiación. Hay pastillitas. Hay muchas pastillas. Hay de quimo, pastillitas. Hay, ¿cómo son estas pastillas para que nuestros televidentes? Sí, porque yo la verdad que... Hay manipulación hormonal, depende de qué tipo de receptor tiene el tumor. Hay pacientes que dicen, ah, todo me salió negativo, tengo receptor de estrógeno y progesterona, y el HER2, que es otro Herceptin, otro tipo de estudio que se hace en el tumor. Todo salió negativo, pues no tengo mucho que ofrecerte porque todo salió negativo. Cuando yo tengo un estrógeno, un tumor es positivo para receptores de estrógeno, progesterona, pues yo tengo pastillita. Usualmente se ofrece y depende si la paciente es premenstrual o ya está en menopausia. Hay muchos factores y hay muchas pastillas diferentes que se le van a ofrecer dependiendo del estadio de qué y del paciente, de la edad, de su estado menopáusico, todo ese tipo de cosas. Pero dependiendo también de si hay nódulos positivos y de otros rasgos del tumor, qué estudios especiales se le hacen a la patología, pues se ofrecen diferentes tipos de quimioterapia. Hay muchas opciones y pienso que los pacientes, y muchas son bien toleradas. Ya no es como antes, les dan un coctelito de varias medicinas antes, no licor, por supuesto, pero una combinación. Ya quisiéramos, ¿verdad? Sí. Y permite que el paciente tolere mejor los tratamientos. De todas maneras, si el paciente no lo tolera, se puede modificar volumen. El hematólogo oncólogo tiene mucha opción. Pero el paciente debe escuchar las opciones, no cerrarse, pensar que ya esto terminó, que tengo que estar firmando todos mis papeles. No es así. Hay tanta opción. Pero es tan difícil también, sí, ¿no? O sea, recibir la noticia que te digan que tienes cáncer. No, 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 no es algo fácil, no, de asimilar. Aún sí, no importa, que seas sobreviviente, que luches, ¿no? Es más, o sea, hace aproximadamente un 4 de agosto nosotros en All County Healthcare perdimos a una persona que era muy especial dentro de la compañía con cáncer al pulmón, Phyllis Cantor, una gran mujer que se nos fue en 3 semanas. Entonces es muy doloroso, me imagino, para no solamente el paciente, sino también la familia, poder pasar por un momento tan, pero tan difícil. Y que sobre todo, pues, te sienten y te digan, ¿sabes qué? O sea, tienes cáncer, ¿no? La reacción de uno, de cómo tomarlo. Ahora, sí, voy a luchar, voy a tener actitud, pero vamos a hablar de también los efectos secundarios dentro de la radiación y dentro de las quimos, ¿no? Pero específicamente la radiación, la máquina. ¿Qué reacciones pueden tener los side effects? La radiación, igual que la cirugía, son tratamientos localizados. La radiación va a producir, si hay algún efecto secundario, va a ser localizado. Como es en el seno, el órgano más grande y el que va a tener mayor volumen va a ser la piel. La piel no se pueden poner ninguna crema que no se les indique, porque tienen titanium oxide, tienen un montón de metales que uno no sabe ni qué son y los ponen en letras muy pequeñas. Y cuando uno combina esa crema con la radiación, van a tener un aumento de dosis en la piel. Pared costal, un poquito de pulmón, pero usualmente es la piel. Pero usted me comentó algo que es muy, que la sábila. La sábila es excelente. Que es la aloe vera, que se lo ponen, pero esos también se tienen que limpiar antes de recibir la siguiente radiación. Sí. Pero la sábila, la gomita de uno parte la hoja, eso sí, fue lo que me comentó. Sí. Aprendí mi lección, sí, doctora. Sí. Entonces, la parte de adentro de la planta es lo que se le pone a la piel para poder ayudar también, ¿no?, a soportar las radiaciones. Sí. Antes de irnos, ¿dónde la pueden localizar? Sí, nosotros tenemos el centro CB Oncology Partners en Cutler Bay, 20405 y Old Cutler Road. Y el teléfono es el 305-946-1030. Siempre deben tener un diagnóstico de cáncer, no pensar que tienen alguna malignidad sin tener una confirmación con histología. Nunca piensen que tienen algo malo, tienen que confirmarlo, y aunque sea algo maligno, hay mucho tratamiento disponible. Así que si por A o por B nos diagnostican cáncer, pues
no se nos tiene que acabar la vida, tenemos que luchar. Yo la verdad que este programa se lo dedico a todas las personas que en este momento están pasando por un momento tan difícil del cáncer. Las admiro, de verdad que son unas guerreras, unas luchadoras, y que es, yo creo que encomendarse a Dios es lo más maravilloso en este claro. tipo de casos. Así que toda la información de la doctora Frieger está en la parte de abajo de nuestras pantallas para cualquier información. Ella gustosamente es una mujer amorosísima y les va a encantar porque da la confianza a todas nosotras las mujeres para que si en caso tuviera el cáncer, pues yo creo que estar bajo las manos de una gran oncóloga como ella, pues definitivamente puede hacer una gran diferencia en todo el proceso de cáncer. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. De verdad, muchísimas gracias. Esperamos tenerla pronto en el programa, en Tú y Tu Doctor. Este espacio llega gracias al auspicio de All County Healthcare. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero en el siguiente segmento estaremos con una pareja de esposos que luego de la pausa y agradecer a nuestros auspiciadores, los conoceremos. Bueno, ya estamos de regreso en tu programa Tú y Tu Doctor por RC Televisión, y esto llega gracias al auspicio de All County Healthcare. Bueno, yo tengo una mesa llena el día de hoy. Tenemos Women Power y tenemos One Man in a Hat. Así que para mí es un honor presentar, antes que nada, a mi querida Paulita Camacho, que también nos hemos vestido de rosado por el Awareness Mes de Cáncer. Paulita Camacho, un fuerte aplauso de Medical Marketing Expert. Thank you so much. Thank you, gracias. Cynthia, for having me here. Gracias siempre por estar con nosotros, traduciendo con todos estos especialistas maravillosos que martes tras martes nos traen una información espectacular, ¿verdad? Una información verídica. Así que bueno, voy a presentar esta pareja de esposos, this beautiful couple that they are here. It's amazing that you know that the husband and the wife work together, del esposo y la esposa que trabajan juntos. Y bueno, después les voy a preguntar cuántos años de casado tienen, porque es difícil. How many years you've been married and working together? It's not easy, right? It's not easy at times, but it's very rewarding, though. It's very rewarding, Dr. Nelson. Welcome, Dr. Percy Nelson. Thank you, Cynthia. It's always a pleasure. No, it's always my pleasure to see you. It's good. Always, you're a blessing. Usted es una bendición siempre. Thank you, Cynthia. It's always a pleasure to be here. And Paula and my lovely wife here, Clora. Clora, yes. Thank you so much for coming. Oh, it's a pleasure. Thank my you. Pleasure. Thank She's you my so right hand. Your right hand, your left hand, everything, right? Yes. So, su mano derecha, su mano izquierda. Bueno, vamos a hablar de unos temas muy importantes que el doctor Percy Nelson es un podólogo muy reconocido en el sur de la Florida, pero sobre todo que es uno de los miembros más importantes del Miami-Dade Podiatrist Board. So que ya se imaginarán la capacidad de inteligencia que puede tener un hombre como él. Y para nosotros, pues, es realmente, como se dice, es un treat de tenerlo aquí en el programa, que es un placer tenerlo en el programa, para que nos hable de varias... De la podología, pero sobre todo de una medicina alternativa que hoy en día pues es muy difícil conseguir un doctor que realmente la pueda practicar, porque en la parte legal no es muy, hay que estar muy bien preparado para obtener esta licencia, pero luego vamos a hablar de lo que es la marihuana medicinal, pero como se dice, la verdadera, la de green leaf, ¿no? Entonces, pero antes vamos a hablar un poco de todos los tratamientos. We're going to talk about the treatments that you give as a podiatrist. Yes, we will. So, could you tell us what the neuropathy, the peripheral neuropathy that you practice at your office? Well, neuropathy is a type of disease that there's no real cure for it, but it's a disease that is affected by diabetes. Diabetes has an onset of abnormal sensation in the feet and the lower legs. It could be in the hands. It's caused by uncontrolled diabetes over a period of time. One of the ways that you control it is to make sure that you control your blood sugar, your H1C, your hemoglobin A1C. So you need to make sure that you control those so that you don't get the neuropathy. Neuropathy is like a loss of sensation in the lower extremities.
it's a gradual onset, so it's a subtle type of loss of sensation. So you really don't feel what's going on until one day you're walking around in the house barefooted, you step on something, and then all of a sudden now you start bleeding. You say, wow, why am I bleeding? So that's what neuropathy, diabetic neuropathy is like. Also, you can have what they call the burning sensation of neuropathy. So there's a loss of sensation, then there's the burning sensation as well. Como dijo el Dr. Nelson, que la neuropatía es una enfermedad que no es curable, pero para controlarla, uno tiene que controlar mucho su diabetes. Para controlar el número que siempre los doctores le dicen a uno, que es el A1C, controlar el azúcar que uno consume, controlar el glucosa que uno consume. Él dice que la neuropatía es de dos opciones. La B, cuando el paciente empieza a perder toda sensibilidad de los pies o de las manos, o empiezan a sentir un quemazón en las pies y en las manos. Una de las la neuropatía viene en una forma muy despacio. Entonces, él dice que los pacientes a veces no saben que tienen neuropatía, y un día se golpean o se pisan en un clavo, empiezan a sangrar y dicen, qué raro que no sentí eso. Y ahí es donde se dan cuenta que ya tienen una enfermedad, que es una enfermedad grave, y que tienen que manejar con un experto, con un podólogo que se concentra en este tipo de enfermedad. Claro, que se enfoca prácticamente en la podología, ¿no? Porque como bien lo has mencionado y el doctor Nelson menciona, de que a veces pues las personas, sobre todo diabéticas, pueden pisar un vidrio, entonces, y no se dan cuenta que se les entró y que sangraron y lo dejan ahí. ¿Y qué pasa? Que eso se va por dentro, se gangrena, y después vienen pues las úlceras, las amputaciones, right? The amputation and all that, all those problems. Yes. With the neuropathy, the peripheral, la neuropatía periférica, perdón. ¿Qué es el esguince del tobillo? It's one thing that Paula told me about Dr. Nelson, que para mí fue bastante importante, que dice que cuando hay fractura de tobillo, el primer doctor al que llaman, porque es su especialidad dentro de hospitales muy conocidos acá de Miami, es al Dr. Nelson. So when this happened with the ankle, when they broke the ankle, the first doctor they call is you. Right. Let me explain to you what is an ankle fracture. Ankle fracture means that it's a broken bone. So the broken bone could be on the outside of the ankle or on the inside of the ankle, or it could be a combination of both sides. An ankle is broken when the bone is actually broken itself, and that's what you call an ankle fracture. Como dice el doctor, es que él practica en Jackson, en Aventura, y siempre lo llaman a él. Cuando hay una especialmente trauma, un fractura del tobillo, es considerado trauma. Él dice que hay diferentes traumas del tobillo. Hay una fractura que puede ser por adentro del tobillo, por la parte de adentro que uno ve de este lado, o puede ser una parte de afuera del tobillo que es por la parte de afuera. Y también hay un trauma o una fractura bien grave, que es cuando el tobillo completo se fractura. Tenemos cuando dicen el tobillo, ¿no? El ankle fracture, mm-hmm. ¿No? Then how is the recovery with you? Is an easier step? Is fácil de recuperar, or it take time? It mostly takes time to heal an ankle fracture. If you're young, you normally heal in about 4 to 6 weeks. If you're much older, it takes about 6 to 8 weeks to heal. Most of the time, you're off the ankle for about 4 to 6 weeks if you're elderly, and then we get you the weight bearing about 2 weeks after that. So you're looking at roughly a total of about 8 weeks for the ankle fracture to heal. And then again, it depends on how bad the ankle fracture is. Como dice el Dr. Nelson, que depende de qué tipo de fractura es, si es una fractura más grave, que componen todos los huesos, o es solamente un lado o otro lado. Hay varias razones en por qué depende del tiempo en cuanto se cura la fractura. Si es una persona joven, un muchacho de 15 años, un niño de 5 años, de 4 a 6 semanas ya se recupera de la fractura de un tobillo. Pero si es una persona ya de mayor de edad, la recuperación va a ser un poquito más larga, de 6 a 8 semanas.
algo que yo he visto personalmente con mis ojos, porque yo he estado en cirugía con él, es que no solo que él es un perfeccionista cuando viene a las fracturas de los tobillos, pero él también inyecta a sus pacientes en la mitad de la cirugía con biológicos. Él usa stem cells, que es algo, un tópico bien chévere, yes. Pero usa stem cells para que la persona, mm-hmm, sea madura, joven, recupere mucho más rápido y con más fuerza para que no pase el problema otra vez. And I just want to throw this in there. Also, ankle fracture depends on what type of way you fix it. You know, some fractures you don't have to fix, some fractures you do have to fix. And what I mean by fixes, sometimes we have to use plates and screws, different devices, or we can just put you in a cast. But it depends on the type of fracture that you have. Algo bien importante que él dice es que depende de la fractura que uno tiene en el tobillo, es depende de la cirugía que el cirujano va a coger. Si es una fractura que requiere una placa y unos tornillos, ellos van a usar eso porque es lo que necesita para estabilizar el tobillo. Pero es una fractura pequeña, como le dicen, un hairline fracture, una fractura de pelo, entonces van a solamente ponerlo uno en una bota para minimizar el peso y para que el paciente no camine en el tobillo. Yeah, es tan importante que nuestro doctor sea perfeccionista en cuanto a este tipo de operaciones. O sea, imagínense, en los tobillos son las partes muy fundamentales dentro de todo nuestro cuerpo humano, que son los pies y los tobillos, ¿no? Yo, la verdad, le soy honesta, yo no sabía que los pies fueron tan importantes hasta que empecé a trabajar en el rubro de salud. Y es la verdad, o sea, los pies son los que llevan el mayor peso. Yo hace muchos años jugaba tenis, jugaba tornamentos en Perú. Y por llegar a la final de un tournament, el talón de Aquiles, el Achilles tendon, you know, uh-huh, estuvo a punto de romperse. Wow. Entonces, gracias, yeah, a Dios, I lost the sensibility in there, in my whole ankle, I didn't have the feeling, no tenía la sensación del Achilles. It's so important, the Achilles tendon. You have a lot of those in your... Yeah. In the surgeries? Yes. The surgeries? Yes, we do. Achilles tendon. Achilles tendon, sometimes people may call them weekend warrior injuries. Other times you may step off the side of a curb and you hear this pop, and then you won't be able to walk. Achilles tendon. Let's talk about what the Achilles tendon means. You remember the word Achilles, the Achilles god? So the Achilles god was broken down and taken down by the arrow. So the Achilles tendon is a very powerful tendon, and it allows you to pick your foot up and walk. Now, one of the things that happen is when you rupture the Achilles tendon, a lot of football players injured have these injuries, common people, lay people, sports injuries. When that Achilles rupture, man, that's a very, very nasty injury. So what you want to do is make sure you warm up before you engage in any type of physical activity. When that tendon rupture, and it takes a lot of things to repair it and a lot of techniques to make sure that tendon joins back together so you can be able to walk again. Como dice el doctor Nelson, que el tendón de Aquiles, como le pasó a Cynthia, muy joven jugando tenis, es un problema un poco grave, porque el tendón de Aquiles es un tendón que viene de una historia griega de un dios que se llamaba Aquiles, que perdió toda su fuerza con solamente una flecha que le cayó ahí. Fue como le pudieron ganar, porque era perfecto en total, no lo podían ganar. Y por fin, por una flecha en el tendón de Aquiles, fue que cayó. Que cayó, sí, claro. Que cayó. Pero qué interesante esa historia, doctor. Sí, eso es bien interesante. Y la razón que lo mencionó es para describir que el tendón de Aquiles es algo extremadamente importante en el cuerpo de uno. Y él dijo que él ve pacientes de todo tipo. Puede ser una persona con un taco, poniéndose tacones y caminando y se cae en una curva y uno oye un pop, un sonido como un sonido pop, y ahí significa que se rompió el tendón Aquiles. Él es experto también en los tendones de Aquiles, lo he visto en las cirugías, pero él dijo que es bien importante hacer ejercicio, hacer warm-up, hacer stretching para prevenir cualquier problema de... Eso es muy importante, Paula, que lo acabas de mencionar. Muchas veces nosotros decimos, ya, me voy a subir a una máquina eléctrica, o sea, elíptica, no eléctrica, a una máquina elíptica para hacer ejercicio en mi cardio. Y muchas veces nos olvidamos de calentar.
y no calentamos. Y es más, solo voy a salir a caminar, igualito, no calentamos. Y hay que tener cuidado con eso porque acuérdense que los músculos primero tienen que, como dice el doctor Nelson, estrecharlos, estirarse, para poderle dar una mayor flexibilidad al momento de realizar estos ejercicios y después no estar lamentándonos por un simple calentamiento, un deslice de un esguince de tobillo o todo esto. Es que el pie, el fit, es tan delicado. It's so delicate, right? It's mm-hmm. so very delicate. Very delicate. If I can just take the time out to show the audience what a ruptured Achilles tendon looks like. If you look right over here, this is the Achilles tendon attached to the back of the heel, and you can see that space right there between it. That's what you call a ruptured Achilles tendon. Now, we have different ways where we can put that back together, like mommy and daddy showed you how to sew. We use certain suture material. We use different types of graft. We use different instrumentation to make sure that that tendon goes back together. It takes about approximately 3 to 4 months before that tendon really heals back together again. So it's a delicate process, okay? It took me 6 months to heal. It was like, I didn't feel, if you put a needle in there, I didn't feel even the needle. Wow. Yeah. But one of the things that we have to make sure is that the physical therapy is the most important thing that we have to do with to recover. A lot of people have the Achilles tendon repair, but they don't follow through with the physical therapy. Physical therapy is a key point of getting you back to the way you were before. Como el doctor enseñó aquí, que ese, ahí está en esa foto exactamente donde está el tendón de Aquiles. Y como él dice, igual que mamá y papá los enseñó a uno a coser, los cirujanos entran en ese espacio tan mínimo, tan pequeño, y empiezan a coser. Por eso es tan importante ir a un doctor confiable, un doctor que sea experto en el problema que uno tiene. En esta foto uno ve que el tendón ahí mismo lo van a coser para que no se rompa otra vez. Es bien importante que los materiales que el doctor use, que puedan ser tejidos humanos o tejidos biológicos, hasta el material que usan para la aguja, la tiene que ser súper, súper bueno para que el paciente pueda estar de nuevo otra vez. Como Cynthia dijo, él dijo que aproximadamente 3 a 4 meses, así de grave es este accidente, pero a Cynthia le tomó 6 meses y era joven y saludable, pero sí. En un aproximado de 3 a 4 meses, y lo más importante es que uno haga la terapia física. Sin la terapia física, nunca vas a lograr ser la persona que eras antes. Entonces, el doctor hace todo el trabajo, hace la cirugía, uno se recupera, pero sin terapia física, otra vez se va a lastimar. En All County Healthcare tenemos a los mejores physicians, por si acaso, para todo este tipo de tratamientos. Tenemos physicians terapéuticos que realmente se especializan, nuestros enfermeros, en poder ir a casa y darles las terapias que usted necesita bajo, obviamente, la supervisión del doctor, ¿no? En este caso, del doctor Nelson. We see here another... One question, Dr. Nelson. Uh-huh. Is la medicina, amo la medicina alternativa y siempre me encanta. Y a veces usted usa la medicina alternativa en vez de los narcóticos. You use alternative medicine instead of narcotics. Yes, we do. We have a CBD product, and we have also a company that's called PCN Health and Wellness. The trade name is Green Leaf Medicine. Green Leaf. That is the marijuana, right? That's right. Green Leaf is like a marijuana. It's medical marijuana. And what we try to do is we are offering an alternative treatment and medicine for the narcotics. What we try to do is not put our patient on the narcotics so that you won't become addicted to it. And have trouble getting off these kind of medication. So we offer the CBD as well as the medical marijuana in our office. We have board certified physicians that does a one-on-one interview. You can get your card immediately there in the office. And my wife here, she's an expert on that. She's been through all the training. And I'll let her speak more about that company that we have. It's called PCN Health and Wellness. Okay, I first was introduced to CBD actually because I've had extreme chronic back pain. There was times where I could not even lean over to pick up anything. It was so excruciating. In fact, this year I thought that I was going to have surgery.
So I decided, let me try CBD and see if it worked for me. And if it worked for me, of course, then I can support it and promote it to other people as well. And miraculously, to me, it worked. I was able to actually do other things around the home. And so that's how we got started, just by me testing it myself, CBD. Como dice Clora, ella es un ejemplo. Ella misma fue la que tenía un dolor crónico en la espalda, que ya estaba al punto este año a hacerse cirugía, que estaba tratando de evitar por todas maneras. No podía recoger nada en la casa, no podía hacer casi nada, porque el dolor era agudo y siempre. Algo bien interesante es que ella dice que ella quiso ella misma ser como un ejemplo. Ella quiso ser, en inglés se dice guinea pig, la primera que lo trata en la familia para ver si es algo que en verdad funciona. Y cuando ella lo trató, sintió que fue como una droga de milagro, porque inmediatamente se empezó a sentir que el dolor se redució y pudo otra vez funcionar como una persona normal. Cuando ellos notaron eso, el doctor que hace tantas cirugías que son de dolor, como una fractura de tobillo, un tendón de Aquiles roto, él hace total ankles, él hace implantes de tobillo que no muchos doctores aquí en Miami hacen, ella dijo, mira, si esto me funcionó a mí, probablemente te va a funcionar a tus pacientes. Y así fue cuando empezaron la compañía PC Well and Health, que lo tienen en Aventura. Yeah. Another thing what I wanted to make sure that your audience understand is that the medical marijuana and the CBD is an alternative treatment that people may want to use because they don't want to do the narcotics. And yes, you can use medical marijuana and the CBD to control pain for ankle fracture, for hip fractures, for leg fractures, so spines, you name it. We have a professional board certified physician in our office that will take care of all of that. I have made it part of my practice to treat people with the medical marijuana and the CBD other than giving them narcotics. So we want to make sure that there's another alternative for your chronic pain and disorder. Yeah, because studies have shown that in cities that have medical marijuana dispensaries, the opioid problems and deaths have gone down tremendously. So medical marijuana has been an alternative to opioids and prescription medications. Como dice el doctor y Clora, su esposa, que él dice que el tratamiento de marihuana médica y el CBD son prácticas que están aceptadas por el FDA, por el Board Medicine. Él tiene un doctor que se especializa en su oficina en Aventura solamente en dar la tarjeta de medical marijuana, que significa que en una cita uno puede ir un martes, un miércoles a su oficina. El doctor que se especializa en dar la tarjeta de medical marijuana le hace una entrevista, le hace un chequeo físico, se asegura que sí lo necesita y que sí es un candidato, un paciente bueno, y le dan la tarjeta ahí mismo en la oficina de él. Que no hay muchos doctores en Miami que practican así. Una cosa que él me acaba de enseñar, and I'm going to tell him about what you just taught me, that the FDA and the drug enforcement now require all doctors to practice an alternative pain relief medicine before issuing a narcotic. Mm-hmm. Yes. Algo súper importante que el doctor Nelson me acaba de enseñar hoy, como dice Cynthia, vamos a ser doctores de una manera muy pronto, u otra. Muy pronto, por favor, mi certificado, quiero mi certificado. Pero él dice que ahora, este año, acaba el FDA y la agencia de medicina acaban de forzar que todos los doctores de Estados Unidos, primero antes de darle a un paciente un narcótico, que primero traten una medicina alternativa. Puede ser el CBD, puede ser el medical marijuana, puede ser acupuntura, puede ser cualquier tipo de medicina, pero tiene que ser una medicina alternativa antes de la narcótica. Y como dice Clora, que en todas las ciudades grandes que la marihuana está aprobada, han notado en los estudios que el uso de droga opioida como Percocet, heroína, ese tipo de morfina, ese tipo de droga que es contra el dolor, han bajado y las muertes han bajado significativamente. Yes. Es tan importante que ya, o sea, que exijan, ¿no?, la medicina alternativa, porque sí se puede usar la medicina alternativa.
como yo he mencionado, siempre menciono en mis programas, yo, a mí no me gusta usar antibióticos, yo prefiero primero acudir a la medicina alternativa. Y qué bueno que estén forzando a eso, ¿no? Porque realmente a veces tomamos un antibiótico, como también lo he mencionado, tomamos el antibiótico y al final terminamos con dolor, con una gastritis o con algo más. Y todos estos antibióticos se demoran casi 6 meses para limpiar el organismo y a veces el sistema inmunológico que nosotros podría combatirlo, ¿no? Nosotros mismos podemos combatir este tipo de bacterias y todo eso, y siempre acudimos a lo más fácil, no vamos a tomar los antibióticos y ya no. Qué bueno que ahora pues el FDA y el FDA esté forzando a que todos los doctores practiquen esa medicina alternativa. Algo que me llamó también mucho la atención es que vamos a hablar CBD y la marihuana, de CBD and the medical marijuana with the THC, right? Uh-huh. O sea, mira cómo todo ya, hasta con las fórmulas y todo, ya lo sé, así pero de memoria. Entonces, it's a big difference between CBD and the medical marijuana, but has the THC. It's a totally two different things. Yes. The difference between CBD is that CBD has all the ingredients that we use for pain management, for depression and for anxiety, and to control the pain after the surgery. It does have a little THC, it only has a 0.8% in it. So that's a very low standard that the government does allow you to have in it. When you come above that, then it becomes, you have to have a medical marijuana card for that. And then it becomes the THC. Sometimes what happens is this, let me explain this too, Cynthia and Paula, is that when the pain is greater, and if a patient is on a lot of pain medication and has been on a lot of pain medication prior, then they may need to use a little THC. And that's when the board certified physician that we have comes in, and he will order a little more THC along the product. Como dice el Dr. Nelson, que las diferencias en CBD y medical marijuana, las diferencias son muy vastas, muy grandes. CBD es para un paciente que tiene dolor, puede ser un dolor de tobillo, dolor de rodilla, dolor de espalda, pero el CBD es un poco más relajante para la ansiedad y sirve para ese tipo, para un dolor más mínimo. Pero cuando viene un paciente que ha tenido dolor agudo o grave por muchos años o ha tomado muchos narcóticos, es ahí cuando el experto, el doctor que es experto en su práctica, viene y recomienda que la paciente se tome medicina marihuana que tiene THC, que es un poco más fuerte para un dolor más agudo y para un paciente que ya está acostumbrado a los narcóticos. A todos los pacientes que tienen cáncer les recomiendan es el medical marijuana porque es más fuerte, que es el que más va a aliviar más el dolor fuerte, y es como él dice, como Dr. Nelson dice, es un dolor que es mucho más, es medical marijuana es mucho más importante que todo el mundo sepa que es 100% legal, que cuando el doctor de su práctica le da a uno la tarjeta, si el trabajo de uno, porque es una pregunta que yo tuve, I'm gonna tell them about the question that I remember, I think one of your patients asked, if they have a medical marijuana card and they get drug tested at work, they're allowed to use it's their medicine. That's their medicine. Yeah, right. Because it's tiene que ser con prescripción médica, obviamente, ¿no? Yeah. Si está bajo la prescripción, el prescription médico, entonces no va a haber ningún problema que se hagan esas pruebas, porque son ya en casos extremos, ¿no? Yeah. Porque ya estamos usando la medicina, el green leaf, la marihuana medicinal con THC, estamos ya usándolo en casos graves y agudos, como es este caso, pues no, dolores de espalda, no, el CBD es más que todo, pues te tomas un gotero para la ansiedad, el estrés, dolores que no son tan agudos como un dolor de espalda como le pasó a Clara, ¿no? Entonces, definitivamente, pues en ese aspecto, Paulita, tienes toda la razón que hay que notar la diferencia entre una cosa, y son muy pocos doctores los que están con esa licencia acá en la Florida. Exactly. Porque estuve averiguando y viendo y casi no muchos lo tienen. Entonces, ya ahí ustedes se dan cuenta nomás de que al tener esta licencia, la clase de doctor que es, porque así nomás el FDA no va a dar la licencia. No. Ahora, I was reading, estaba leyendo que muchas veces la medicina, la marihuana medicinal, the medical marijuana, it was like a
for chemotherapy, for women to have anorexia, they have the chemos, yeah, and then they alleviate the treatment, the side effects, they alleviate them from that. Mm-hmm. How true is that? And then how you put it in your firm, in being as a podiatrist, all this green leaf? The way I implemented in my practice is that after my surgeries, I talked to my patient about the surgery, the type of surgery that they're going to have, and then what type of pain are they going to be experiencing. I also take a history of making sure that have they been taking any pain medication before. So I know the level of pain that they're going to have, are they going to experience. And so I dose the medical marijuana based on that, as well as the CBD. It helps with the controlling the anxiety, the pain, the discomfort that they're having. So it's a very good alternative medicine and treatment. The different types of CBD use, I can let my wife go more into detail about it because she is the supplier and the operator of that. She's the brain of the company. Oh yes, she is. Well, yeah. Let me go back and explain the difference between CBD and the medical marijuana, because it comes from the same plant, which is cannabis sativa. Okay, one part of the plant makes you high, and the other part doesn't, and that's where we get the CBD or the cannabinoid from. Because not everybody wants to get high, you know, and it's for medicinal purposes anyways. So in any case, the medical marijuana is good for cancer-related problems. Let's say, for instance, a person has nausea, vomiting. It's good for that. It's good for MS. It's good for chronic pain. There are so many benefits from both of these different plant sources, whether it's CBD or whether it's medical marijuana. They both have wonderful benefits. Our patients are happy with it. They come back. They tell their friends about it. So it's a wonderful alternative because now people are looking for health benefits. They're looking for alternatives to prescription medications. So this is a great alternative to prescription medications. Algo que Clora ha dicho que es súper importante, la diferencia entre CBD y marihuana médica es que el CBD no lo hace a uno sentir el efecto de high, no lo hace uno sentir el efecto de, you know, como uno estar en las nubes. Hay gente que no le gusta ese efecto, entonces no van a usar la marihuana médica. El otro, el CBD, sirve para dolor, ansiedad, vómitos, náusea, igual que medical marijuana, la marihuana médica. Es bien importante que el paciente sepa primero el dolor, como dijo Dr. Nelson, él le gusta darle a sus pacientes el experience, como qué tipo de dolor va a sentir después de su operación, cuáles son sus opciones. Dependiendo en el tipo de dolor, van a saber si le van a recomendar un CBD o un medical marijuana. Clora dijo que es algo que de pronto hay gente que no sabe, las dos medicinas vienen de la misma mata, que se llama cannabis sativa. Entonces de ahí salen las dos medicinas. Ella dice que para ella el medical marijuana y el CBD han sido como algo de milagro. Los pacientes están felices, vienen, les recomiendan a todos los amigos, a los familiares, porque para nosotros especialmente, yo creo que la gente latina es algo como malo. Yo siempre, si yo le digo a mi papá que estoy haciendo marihuana médica o CBD, de las dos formas va a pensar que es malo, pero ahora con toda la información, con los doctores y los expertos, uno abre los ojos, ¿entiende? Es mucho mejor hacer algo así que un narcotic que está dañando, matándose a uno mismo. Los niños de ahora se están, you know, matando con los narcotics. Y se ve mucho el drug abuse, you know, de los narcóticos, de los narcotics. And you don't see that with medical marijuana. No, con medical, no. O sea, y hay algo, un punto que has dicho, ¿no? Que Dr. Nelson, he was laughing
because you mentioned that you're in, no te vas a sentir como que estuvieras en las nubes. And you understand, I understand Spanish too. You guys, oh my doctors understand Spanish. They're from Miami, they have no choice. They have no choice. I mean, next interview, you're going to do it in Spanish. That's going to be a test for you, Dr. Nelson. Yes, it is. I'm going to pass that test. So que tú mencionas que estabas en las nubes, ¿no? Entonces, pero nosotros podemos pensar eso porque incluso también cuando me dieron el CBD, me dijeron mi hermano, mis papás, ¿cómo vas a consumir eso? No, es súper, no, tienes que leer, van a haber efectos de secundarios, ¿no? Entonces, lo que pasa es que acá en la parte de la cultura latina lo ven así, pero en la parte angloamericana, pues entonces ya no, ¿no? Ya no es un tabú. Exacto. Porque prácticamente no es un tabú. Ahora ya esta medicina es alternativa, es avanzada, está medicada, está prescrita por profesionales. O sea, esto ya viene haciéndose un estudio hace muchos años para que de un momento a otro no va a venir el doctor Nelson a prescribirle la medicina de marihuana. Y simplemente los narcóticos se ven hoy en día muchísimos, el porcentaje del narcotics drug abuse se ha incrementado tremendamente. Y la verdad que es una lástima porque todos los pacientes dicen, yo quiero Percocet, ¿no? Entonces Percocet, porque ya se adormecen y todo eso. Y no hay que llegar a ese punto. Entonces hay que tener un poco de cuidado también con estos narcóticos que a veces nos automedicamos. Y no debería ser así. Así que bueno, Dr. Nelson, where they can find you? Because we're finishing the show. Okay. You have to come back the next time. Yes, I definitely know. This thing is like a lot to talk. You can reach me at 305-466-9498. My website is drnelsondpm.com. We also have the PCN Health and Wellness. You can look it up. We have all the products online. Also, we have the services. All the staff, Shadika and Kiatria, the medical staff are all very familiar with the products. We'd be more than happy to take any phone calls or give you a tour of the office. Come in and see us anytime. Son increíbles. La verdad que sí. El tiempo se nos acabó. Se pasó muy rápido. La verdad que este programa... Gracias, Paulita Camacho, por todo. Thank you so much. Laura, thank you so much for coming to the show, Dr. Nelson. Thank you so much. It's always a pleasure, Ana. No, imagínense, para mí siempre es un placer. It's a pleasure to see you all the time. Entonces, no recuerden, la salud es lo más importante y hay que cuidarla. Así que con nosotros será hasta el próximo martes. Tendremos al doctor Ricardo Reyes en nuestro estudio y también tendremos al doctor Guillermo Navarrete, donde vamos a hablar de un plan de nutrición espectacular. Así que no se pueden perder este programa que llega gracias al auspicio de All County Healthcare. Con nosotros será hasta el próximo martes. Fue Cintia de Costa. Buenas noches. Good night. Great. Este programa llega a ustedes por cortesía de Antonello, zapatos y accesorios para mujeres y hombres. A-Cut Salon, por Ariel Cubas, con las últimas tendencias de belleza. El Taita Restaurant, con la mejor variedad de comida peruana. Analia Photography, plasmando en ti tu mejor perfil. Kokai, Sushi and Lounge, donde encontrarás el mejor sushi de Miami. La Pacha, el mejor catering de Miami. Miami Gift, con los mejores estilos en ropa. Gen and Tech, distribución en productos médicos. Barrel, la mejor línea en cosméticos. Be Beautiful, Be Barrel.